Buenos días. Si os parece, comenzamos, que luego se nos juntan los temas. Se nos juntan los temas y tardamos mucho. Haced el favor de juntar un poco y hablamos. Buenos días. Mirad, continuando con un tema que hablamos la semana pasada, sabéis que hay convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y las Mareas Blancas de Andalucía, hay convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia para el sábado 25 de marzo a las 12. Aquí en Jaén, aquí será la manifestación en Jaén. Como sabéis, la plataforma de pensionistas de aquí de Linares tuvimos una reunión donde se pedía que las asociaciones, movimientos sociales y plataformas que apoyaran, pues aportaran su granito de arena en la preparación. Se va a hacer una octavilla que luego repartiremos por aquí por Linares. Se están haciendo carteles, los mismos virtuales, que también se van a hacer algunos carteles físicos. Y al final, desde la plataforma, hemos visto conveniente, y consultando el saldo que tenemos en la hucha, hemos visto conveniente poner un autobús desde aquí, desde Linares. La manifestación será a las 12, se supone que terminará sobre la 1:30 o así, y a la 1:30 la vuelta para acá, para Linares. Como digo, vamos a poner un autobús. Lo informo ahora mismo porque quien pueda, tenga libre y quiera desplazarse, que se apunte. Está apuntando Juan, luego apuntará a José, porque Juan se tiene que ir. Le decía el nombre y el número de teléfono a Juan, y luego por teléfono ya terminamos de ultimar los detalles, que lo más seguro que nos veamos aquí en Santa Margarita a las 11 o así, y tiremos para allá. Pero luego, como no hemos hablado aún todavía con la compañía de los autobuses, luego terminaremos los detalles. Pero por lo pronto, un autobús se hará de forma gratuita, con las aportaciones voluntarias que hacemos aquí todos los lunes a la UCHICA esa de la plataforma. Y el que quiera ya le puede ir diciendo a Juan para apuntarse. Otra cuestión que es una información rápida. También hemos hablado aquí que a nivel de ayuntamiento se iba a formar el Consejo Local de Mayores. Los consejos locales son consejos consultivos donde las organizaciones y la sociedad civil, los movimientos sociales, sociedad civil, que tiene que ver con las materias de cada una que lleva a cada una de las concejalías, se reúnen para estudiar medidas, hacer propuestas, que luego el ayuntamiento, pues si lo tiene a bien y si lo estima, pues la llevará a término y la organizará, la legislará, lo que sea menester. Bueno, pues sabéis que desde la plataforma habíamos dicho que es interesante que nosotros, como organización de pensionistas, para todas las cosas que afectan aquí en el municipio en materia de mayores, pues en ese consejo mayores, bienestar social de mayores, dependencia, residencia, centro de día, actividades para personas mayores, cualquier otra cuestión, sería interesante que la plataforma pues tuviera oportunidad de dar su iniciativa, de dar sus propuestas y de llevar hacia el ayuntamiento, incluso convertirse en vehículo de lo que aquí en las concentraciones, en la asamblea, se decida interesante, servir como vehículo para llevarlo al ayuntamiento. Pues bien, del ayuntamiento ya por fin, después de 4 años sin funcionar, en los años anteriores no está funcionando el Consejo Local de Mayores, hoy se va a celebrar la primera reunión. Nosotros tenemos un representante, porque hicimos ya la solicitud, tenemos un representante, y hoy a las 12 del mediodía se realizará la primera reunión de constitución del órgano del Consejo Local. Y bueno, luego, en la medida
que sepamos cómo se va a hacer el funcionamiento y qué fines se pretende y todo, pues ya iremos trasladando aquí la información de lo que suceda en el Consejo Local de Mayores. Hoy acudirá nuestro representante allí. Ahora, pues si queréis, continuamos por lo del geriátrico. Geriátrico, estuvimos hablando en prensa, estuvimos hablando porque aquí dijimos el lunes pasado que sería conveniente, además de la sensibilización a la ciudadanía, solicitar reunión con las autoridades, con las que tienen las competencias sobre el geriátrico, y que den una explicación de qué piensan hacer con el geriátrico definitivamente, después de 4 años. Hay algún compañero, cuando se ha cabreado en conversaciones así coloquiales, dice: si mantienen que no sirve, si al final la conclusión de ellos es que no sirve, que lo tiren, porque es que es una ofensa ese edificio ahí, con recursos públicos y donde se han gastado recursos públicos, y que digan que está ahí pero que no sirve. Es que casi nos ofende verlo vacío, verlo sin uso, y sin embargo la gente con muchos retrasos para plazas en residencia, la gente sin servicios en centros de día. Pues bien, hemos solicitado a través de la Secretaría de la Delegada de Asuntos Sociales, hemos solicitado una reunión. Nos han dicho que a lo largo de esta semana nos comunicarán cuándo se puede hacer. Le trasladaremos esto que hemos hablado y lo que hemos hablado muchas veces en materia del geriátrico. Y por fin, que nos digan si en realidad hicieron lo último que se comprometieron a hacer, que era la anterior delegada. Llegaron las elecciones al Parlamento de Andalucía, se ha elegido una nueva delegada del mismo partido, pero distinta, bueno, del mismo partido, del mismo equipo de gobierno, pero distinta delegada. Que nos digan si en realidad hicieron ese estudio sobre el que ellos ponían duda de si el edificio estaba en condiciones constructivas de ser albergado o de albergar algún servicio. Si en realidad hicieron ese estudio técnico que se comprometieron a hacer, porque no tenemos noticias ninguna. Eso más o menos es la situación en la que está el geriátrico. Con respecto a la sanidad andaluza, estáis viviendo, porque es noticia, estáis viviendo las carencias y las reivindicaciones que en un principio eran reivindicaciones, solo reivindicaciones laborales de los sanitarios, legítimas por supuesto, legítimas porque cuando cuentan las condiciones laborales que tienen y todo, legítimas, pero esta manifestación no es por las reivindicaciones, solo por las reivindicaciones de los sanitarios. Esta manifestación es de la ciudadanía, por la dignificación y por no perder o por no recortar en los servicios a la ciudadanía de la sanidad pública andaluza, el declive que está tomando la sanidad pública andaluza. Por eso la manifestación, tenemos noticias, nos van lloviendo poco a poco noticias. Por ejemplo, ahora aquí en Linares, pacientes que necesitan de una resonancia para saber, porque con radiografía no se puede saber a ciencia cierta la magnitud o la realidad de alguna lesión en hueso, necesitan de resonancia. Le ha dicho el médico que sí, que necesitaría una resonancia, pero que le han dado instrucciones de que no manden resonancia. Contrasta con las noticias que nos salen en prensa de propaganda desde el gobierno de la Junta de Andalucía, de Juan Manuel Moreno, de la consejera de salud, diciendo todos los días, autobombo: se está gastando más dinero que nunca en sanidad. La cantidad destinada en presupuesto a sanidad es más elevada que nunca. Eso contrasta. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cantidad de dinero? ¿Dónde está esa cantidad de dinero? Eso es lo que vamos a reclamar. Si alguien que necesita una prueba diagnóstica, desde el servicio público le están diciendo que sí, que la necesitaría, que le vendría muy bien para diagnosticar su enfermedad, pero que tienen instrucciones de que no manden esas pruebas diagnósticas. No sé si será verdad o no será verdad que se ejecuta todo ese gasto que dicen, pero claro,
si el gasto va en la dirección que hemos conocido por el decreto que pone precio a que los servicios de atención primaria se presten desde la sanidad privada y los precios están fijados en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA, y lo fija para segundas y posteriores consultas en 65 euros por consulta, que ya dijimos aquí el otro día que las consultas en la sanidad andaluza son de 6 minutos por paciente, o quieren los sanitarios y los usuarios extenderlo hasta 10 minutos por paciente, pero de entrada son 6 minutos por paciente. Es muy fácil hacer números a 65 euros cada paciente. ¿Cuánto le está abonando la Junta a cualquier aseguradora privada, a cualquier empresa privada? ¿Cuánto le está abonando por una hora? Se puede invertir muchísimo, pero si lo estás desviando, apretar la atención por medicina privada a precios carísimos, se puede invertir muchísimo. Pero incluso se puede cumplir lo que se está cumpliendo, que cada vez encima empeoremos gastando más en sanidad, cada vez encima empeoremos la atención a los usuarios. Esa es la realidad con la que nos estamos encontrando. Afortunadamente parece ser que la sociedad, porque se tienen que dar una serie de movimientos, que todo el mundo se conjugue. Deciros que en la reunión que tuvimos en Jaén estuvimos por lo menos 20 organizaciones o más. Parece ser que se están conjugando los ánimos, diciendo que aquí hay que poner un límite, porque como no pongamos un límite, sabemos y todos tenemos acceso a noticias. Sabemos cómo se presta la sanidad en los casos extremos donde se lleva a que todo lo pague la iniciativa privada y el que pueda abonar iniciativa privada. Sabemos los precios porque nos lo han puesto en muchas ocasiones, de cuánto cuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el paradigma de la privatización y el paradigma de que tú eres tan libre que si tienes para pagar, puedes pagar todo, incluso tratamientos sanitarios. Pero sabemos que por cualquier simpleza, por menos de 500 o 1.000 euros, una prueba diagnóstica no te la hacen en la sanidad. Para que te cueste en la sanidad privada en Estados Unidos, para que te cueste una noche de UCI 1.200 euros, no falta mucho. Imaginaros dos cuestiones. Primero, imaginaros que eso tuviéramos que pagarlo cada uno cuando enferme. O segundo, imaginaros que con esos precios, no digamos ya que me he dejado, cuando llegan enfermedades graves salen por ahí cantidades de 200.000 euros al año un tratamiento de un cáncer. Eso son datos contrastables, quien quiera los puede mirar. Imaginaros dos situaciones. Primera, que tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo cuando alguien enferme. ¿Quién asistiría? ¿Quién se lo podría pagar? Hacia eso, hacia lo que queremos caminar. Segunda cuestión, la que nos dice Juanma. No os preocupéis, a nadie se le va a pedir que pague por ir a la consulta, aunque sea consulta privada. Claro, pero lo va a abonar la sanidad pública. Y llegará un momento que la sanidad pública, con esos precios, no pueda ni abonar esos tratamientos, ni pueda abonar esa asistencia sanitaria. Está demostrado que con los recursos en la sanidad pública, primero, se extiende universalmente y es la forma más justa de que todo el mundo, sea cual sea su situación económica, tenga acceso a todos los tratamientos que necesita para su salud y sus enfermedades. Eso está demostrado, pero además es que está demostrado que, a pesar de la carencia, es muchísimo más eficiente que la sanidad privada, porque con menos recursos y menos gasto por habitante está consiguiendo mejores resultados. Si alguien quiere en sanidad privada buenos resultados, tendrá que poner mucho dinero y muchos recursos. Esos son los modelos. Ese es el camino que está iniciando, ese es el camino
que ya llevaba iniciado mucho tiempo, pero por el que quiere transitar y quiere recorrer nuestro gobierno de la Junta de Andalucía, y la palabra es nuestra, como usuario, si queremos caminar hacia ese modelo o no queremos caminar. Sobre esto yo ya lo dejo, lo único animar, decir, vamos a poner un autobús de forma gratuita para ir a la manifestación en Jaén el sábado a las 12. Quien quiera que nos lo comunique, que estamos haciendo un listado. A lo largo de la semana, si ahora no, ahora mismo no lo sabe, o no sabe si algún familiar suyo podrá ir o no podrá ir, a lo largo de la semana nos puede llamar por teléfono y vamos completando el autobús para que el sábado esté completo. ¿De acuerdo? Se le dice a los familiares, se le dice a los vecinos, se le dice a quien sea, el que pueda, quiera, tenga inquietud, crea que es necesario sumar esfuerzos de toda la provincia para que el sábado sea una manifestación considerable, una manifestación que le haga a las autoridades decir, ojo, ojo, voy en el sentido contrario de que quieren la ciudadanía, voy en el sentido contrario que quieren los administrados, yo soy la administración y no puedo caminar en sentido contrario. Para eso solo hay una forma, y la forma es demostrárselo con quejas, con movilizaciones, y demostrárselo en la calle. Es lo único que funciona, lo único que entienden, y lo único que ha funcionado siempre, y sigue funcionando. Y ahora lo podemos repasar incluso cuando hablemos del tercer bloque que quería hablar hoy, que era el bloque actual de la reforma de las pensiones. Pues bien, el lunes anterior estuvimos hablando de el decreto que ha presentado el gobierno, lo aprobó el jueves en Consejo de Ministros, pasa al Parlamento y en un plazo de 30 días tiene que ser ratificado por el Parlamento. Pues bien, estuvimos hablando de las medidas, pero no conocíamos al detalle la letra, conocíamos informaciones periodísticas. Ya salió publicado en el BOE, conocemos más detalles. Decir a grandes rasgos, para que no nos pase lo que el lunes pasado, que luego ya nos dieron las 12:30, algunos se cansaban y se iban. Como ya el lunes pasado estuvimos hablando, voy a intentar hacer dos o tres escalones del análisis y ahora lo hablamos entre todos. El decreto tiene medidas positivas, medidas negativas y también una parte que es las que no contempla, que también son importantes porque son medidas que no contempla, pero son mejoras o reivindicaciones que venimos haciendo y que convendría que se vayan acometiendo esas mejoras porque son por lo que se está movilizando la ciudadanía y las plataformas de pensionistas. En el aspecto de cómo se ha cuajado esta reforma de pensiones, decir que la pretensión era, porque así se comprometió el gobierno para los planes de recuperación, transformación y resiliencia en la Unión Europea, quedaban dos medidas en esos planes que tenía que acometer el gobierno en la reforma de pensiones. Y era el aumento de las bases máximas de cotización, porque ya hemos hablado muchas veces que hay una parte de la cotización en salarios más altos, hay una parte a partir de la cual está topeado y ya por encima de eso se queda sin cotizar. Por supuesto, si se queda sin cotizar, menos recursos que entran a la bolsa de las pensiones, a la bolsa de la seguridad social. Primero, quedaba esa medida y quedaba el aumento del periodo de cálculo de 25 años para las pensiones. En un principio, desde el Ministerio, a través de Globo Sonda, porque no estaba recogido explícitamente en el plan de resiliencia, perdonad. Sí. Bueno, en un principio, sabéis que desde el Ministerio, a través de Globo Sonda, se comenzó a decir que
pretendía aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo. Ante las quejas, las movilizaciones, las reclamaciones, salía al poco desde el mismo ministerio, fuente del ministerio, viene el ministro, viene el secretario de Estado, salían y decían que no, que eso no lo habían dicho ellos nunca, que eso no estaba contemplado, pero iban lanzando globos sonda. La pretensión era esa. Pues bien, al final, el lunes pasado lo estuvimos repasando, hoy lo comentamos otra vez, al final el decreto ha acometido más medidas de esas dos medidas. Ha modificado sustancialmente también esas dos medidas que eran las que se decía que iba a acometer el tercer y último tramo de la reforma de pensiones. ¿Por qué? Pues bien, porque vamos a hablar, por ejemplo, de lo malo. Medidas positivas, medidas negativas, medidas que no contempla. Medida negativa. Todo aumento del periodo de cálculo, como media, perjudica la cuantía de la pensión inicial. Como media, hay colectivos o sectores a los que les puede beneficiar, pero como media perjudica el cálculo inicial. Pues bien, se ha modulado muchísimo esta cuestión que es negativa, se ha modulado muchísimo. Sabéis que ha pasado por una etapa que proponían 30 años con eliminación de los dos mejores. Al final ha quedado como 29 años con eliminación de los 24 peores meses. Ojo, de los 24 peores meses también tiene su importancia, pero no tienen por qué ser años consecutivos, sino que en cada persona, según su trayectoria de cotización, los 24 peores meses que tenga, entonces al final queda en un aumento de 25 a 27 años. No lo podemos valorar positivamente, pero se atenúa también muchísimo por otra cuestión. Se establece un periodo donde hay una opción dual de jubilación. Se establece un periodo largo de 20 años a partir de 2024, que finalizaría en 2024, donde todas las personas, al acudir a que le calcule su pensión inicial, tiene dos opciones: continuar con los 25 años actuales o acogerse al nuevo sistema que entrará progresivamente en funcionamiento, acogerse de los 29 años eliminando los 24 peores meses. Eso es cierto que lo atenúa también. Lo atenúa también porque cuando mínimo tienes 20 años donde sigues manteniendo las mismas condiciones que tienes ahora. ¿Y quién se va a acoger al periodo nuevo? Pues se va a acoger al periodo nuevo todas las personas, o sea, la fórmula nueva. A lo largo de todos estos 20 años, todas las personas que haciendo sus cálculos le beneficien muchísimo más. Luego podemos decir que durante esos 20 años lo que se establece es una mejora para las personas que han tenido en los últimos años periodos de desempleo porque se quedaron sin empleo siendo ya muy mayores y no han podido trabajar hasta que entran en la jubilación, que han tenido en los últimos años periodos discontinuos por trabajos temporales, por trabajos precarios, personas que han tenido lagunas de cotización, en fin, se beneficiará, no solo que no lo perjudica, sino que se beneficia, aunque aumente a 27, pero al eliminar los peores años puede acogerse a otros dos años en los que ha tenido mejor cotización. Decimos, el balance general de esta medida no es positivo, es negativo, pero se ha atenuado mucho. En cuanto a medidas positivas, pues decíamos el destope de las cotizaciones a la seguridad social. La pretensión del gobierno iba por establecer un destope progresivo y muy lento de todas las cantidades que se quedan sin cotizar a la seguridad social. Al final ha sido ante exigencias de que las cantidades que se iban a recaudar con ese destope eran pocas, y de que se dejaba una cantidad muy grande de salarios que son salarios reales que los trabajadores están percibiendo, por el cual las empresas no están cotizando, se quedaba ahí una cantidad grande sin
sin cotizar, se ha hecho una evolución mucho más ambiciosa. Una evolución de subida de todo lo que está por encima del tope. Ahora mismo el tope está en 4.500 euros mensuales de cotización. Todo lo que se ingrese por encima de esos 4.500 se queda sin cotizar. Se ha establecido un mecanismo por el cual cada año progresivamente se va a subir un 1,2% ese tope, hasta llegar a 2050, al año 2050, con la perspectiva de 2050, que subirá ese tope del orden de un 34-35%. Fijaros la cantidad de dinero que se está quedando sin cotizar. Hay unos cálculos, según datos de Hacienda, he cogido esto porque lo tengo por aquí, hay unos cálculos de la cantidad de dinero que se está quedando sin cotizar por eso, esperad que lo encuentre, lo encontraré, sí, puede alcanzar 35.000 millones de euros al año que se están percibiendo en salarios y se están quedando sin cotizar, con una cotización media de un 28,3%, puede suponer 9.900 millones al año más de cotización. Esa medida, por supuesto, la tenemos que valorar como positivamente. Además, va en el camino que siempre hemos demandado a las plataformas de pensionistas. Es mucho más ambiciosa que la propuesta inicial desde el Ministerio. Va en el camino de que los problemas temporales o coyunturales que pueda encontrar la Seguridad Social, los problemas que pueda para hacer frente a todo el compromiso en pensiones, se solucionen por la vía de los ingresos, porque los ingresos que ahora mismo por cotizaciones está teniendo la Seguridad Social, lo decíamos el otro día, están en la media más o menos de la Unión Europea, pero en la media de todos los países de la Unión Europea y muy por debajo de los países grandes como Italia, como Francia, como Alemania, como Reino Unido, como Suecia, muy por debajo. Las cotizaciones sociales de las empresas están del orden de 6 puntos por debajo. Hay margen, no tiene sentido que se quede esa cantidad sin cotizar, y lo que menos sentido tiene es que la solución a esos problemas viniera por la vía de los recortes, recortar las pensiones. Entonces, esta es una medida de las que habíamos dicho que valoramos positivamente. Teníamos otra cuestión, las cuestiones que en un principio no preveía. Se van a aumentar las pensiones mínimas, sabéis que siempre hemos dicho, las pensiones mínimas se tienen que elevar gradualmente, pero se tienen que elevar por encima del IPC, si no, nunca se iba a solucionar el problema de pensiones de miseria. Se ha establecido una senda para eso, camina en el sentido positivo, la senda parece poco ambiciosa. Pero se ha establecido una senda de que en el año, hasta el año 2027, suban una cantidad adicional al IPC hasta alcanzar el 60% de la renta mediana de un hogar, para que la pensión mínima alcance el 60% de la renta mediana tal. Desde el Ministerio se está hablando de una cantidad de 1.180 euros, pero eso no es estricto, porque puede variar según cómo evolucione el IPC cada año y según cómo evolucione la renta mediana de cada año. Pero supone una subida adicional, aunque poco ambiciosa, pero una subida adicional al IPC. Camina en el buen sentido. Y no estaba previsto en un principio, No estaba previsto en un principio, al final se ha incluido porque no iba a salir esta reforma de pensiones. No iba a salir por la oposición de los movimientos sociales, de los movimientos pensionistas. No iba a salir porque no contaba con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Se opusieron los sindicatos en la mesa de diálogo social. No iba a salir la reforma de pensiones. Han tenido que modificar sus pretensiones iniciales. Han tenido que mejorar medidas para que salga adelante esta segunda parte de la reforma de pensiones. Decíamos el aumento de pensiones mínimas y pensiones no contributivas. Las no contributivas, la meta, el objetivo es que alcancen el 75% de ese umbral de la pobreza. Lo mismo, en las cantidades y en las cifras que se están barajando desde el Ministerio son muy relativas, porque no sabemos la evolución que tendrá la economía en los próximos 4 o 5 años. Pero se baraja
que de los 480 euros actuales se pase a 580, 590. Insuficiente, pero caminando en el buen sentido. Ojo, esta medida es muy importante. Las lagunas de cotización, que ahora se compensa. Lagunas de cotización es el periodo en el que las personas han estado sin cotizar. Afectan mayoritariamente a las mujeres porque se han dedicado a cuidado de hijos, cuidado de familiares, han pedido excedencia, han estado fuera del mercado laboral, algunas se han incorporado, otras no se han incorporado. Cuando llegan a jubilarse tienen ahí periodos, lagunas de cotización, periodos sin cotización. Aumenta su cobertura, aumenta para el quinto año del 80 al 100%. Cubre dos años más, cubre hasta siete años de laguna de cotización. Fijaros que esto viene a compensar el aumento de los 25 a los 27 años en el periodo de cálculo. Se compensa también con esto. Afecta, como decimos, especialmente a mujeres. Otra medida. Se aumenta ese complemento por brecha de género, ese complemento por brecha de género que existe en una cantidad fija mensual por hijo, que actualmente es 30,6 euros o algo así por hijo, se aumenta durante dos años, el 24 y el 25, en el IPC, más una cantidad suplementaria del 10%. No es considerable, pero aumenta, contribuirá a reducir la brecha de género. Y ojo, otra medida que camina en el buen sentido. El mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituyó al factor de sostenibilidad, que ya caminaba en el sentido de solucionar los problemas por la vía de los ingresos, de que se ingrese más dinero, el mecanismo de equidad intergeneracional, que se había propuesto ya, implementado como medida, que desde enero de este año se está cotizando un 0,6% más a seguridad social, para, ojo, solo para la bolsa de las pensiones, solo para el fondo ese de reserva de las pensiones, solo para llenar ese fondo de reserva para cuando sea necesario por un mayor gasto, ese 0,6% que se abonaba proporcionalmente, igual que se abona todas las cotizaciones en seguridad social, el 0,5 era de la parte empresarial, el 0,1 del trabajador, se dobla esa cantidad, va a pasar paulatinamente al 1,2%. Por lo tanto, más recursos, más flujo de recursos. Entonces, otra medida, hay más medidas que afectan ya a colectivos menores, pero medidas de mejora. Una, por ejemplo, también la cotización hasta ahora de todas las prácticas de becarios, tanto universitarios como de formación profesional. Cuando estén realizando prácticas, van a cotizar. Esas cotizaciones, más dinero que entra y, por supuesto, más cubiertos que están de riesgo en las prácticas profesionales, todas las personas y los ciudadanos. Y luego decíamos lo que no contempla. Habíamos dicho las positivas, hay más, se pueden estudiar más a fondo, pero no es objeto de que se haga un debate aquí muy pesado. Lo que no contempla. Pues lo que no contempla es lo que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Venimos demandando que los aspectos lesivos de la reforma de pensiones, de 2011, se derogaran, y fundamentalmente era el aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y no se toca nada, y sigue la jubilación en 67 años, incluso potenciándola algo. No contempla nada para reducir los coeficientes reductores de las personas para disminuir los coeficientes reductores que se aplican a las personas que llevan 40 o más años cotizados y se jubilan anticipadamente y sufren una merma considerable de sus pensiones. No contempla ninguna mejora en ese sentido. No contempla otro aspecto de la reforma de 2011 que venimos diciendo que se derogue, cuando mínimo que se revierta a la situación anterior, que era que para obtener el 100% de la pensión, una vez hecho ya el cálculo de la base reguladora que le corresponde a una persona, para obtener el 100% de la pensión había que tener anteriormente 35 años cotizados. Se elevó en 2011 a 37 años. No contempla nada de eso. No contempla, y todavía no le han metido mano, a la auditoría de la Seguridad Social, que
el pilar fundamental que puede dar credibilidad y certeza a que el sistema público de pensiones es sostenible. Nos dicen que se va a hacer, está recogido en ley, no hay que recogerlo, lo que hay desde luego es que empezar a ponerlo en marcha y a ponerlo en práctica. Bien, ahora en las medidas que nos recoge, bueno, pues podríamos decir eso, medidas más ambiciosas que disminuyan la brecha de género, si bien todas estas medidas influyen ya, el aumento de las pensiones mínimas, la cobran en su mayoría mujeres, el aumento de la complemento de brecha de género, lo cobran en un 90% mujeres, algunos hombres en un 90% mujeres. La forma de aumentar la cotización en los años en los que ha habido laguna de cotización le afecta fundamentalmente a mujeres. Todas estas medidas van encaminadas a reducir la brecha de género. No contempla medidas más ambiciosas. Pero en definitiva, lo dijimos el otro día, lo vuelvo a repetir, valoración, esta sí que es personal, seguro que estamos aquí y es legítimo que cada uno tenga una. Mi valoración personal, después de estudiarlo, después de verlo, es que esta segunda parte de la reforma es positiva, con algunos aspectos negativos, esta segunda parte de la reforma. Luego la reforma, como ya ha terminado, la podemos analizar en conjunto, junto con la primera parte de la reforma, que ya avanzamos, que se aprobó en diciembre de 2021 y que entró en vigor en 2022, como la subida de las pensiones con el IPC, pero con el IPC medio, que podía perjudicar y de hecho nos perjudicó en los primeros años, en los dos primeros años, no así en este. Entonces, cuando valoremos la reforma en su conjunto, habrá también que valorar todas las medidas que se tomaron en la primera parte de la reforma y que criticamos, y que en esta segunda parte algunas se han mejorado, porque en la primera parte de la reforma decíamos que no se acometía ninguna medida para las pensiones mínimas y ahora se empieza a corregir. Pero las medidas negativas de la primera parte de la reforma, como no derogar los aspectos lesivos que tenía la reforma de 2011, esas medidas negativas no se le ha metido mano y siguen estando en el conjunto de la reforma, que habrá que hacer una valoración más detallada ya del conjunto de la reforma, cuando se supone que este proceso que se había cometido desde el Ministerio se supone que lo está liquidando. Tenemos medidas como la creación desde el Estado y el fomento desde el Estado de los planes privados de pensiones de empresa, que lo valoramos como negativamente, lo seguimos valorando como negativamente, y no se ha puesto ninguna medida para eso derogarlo, para eso eliminarlo. Eso es la valoración de conjunto. Tenemos la cotización del régimen de trabajadores autónomos que no termina de corregir la insuficiencia de ingresos a la seguridad social de ese régimen, no termina de corregirlo. Ese régimen en la actualidad no cotiza lo suficiente por los ingresos reales que tiene que cotizar. Eso se resulta en menos recursos para la seguridad social. Pero bueno, ya he dicho ese aspecto, me callo, llevo hablando mucho tiempo, y quien quiera hablar y pedir la palabra, que lo diga, y hablamos sobre estas medidas. Ah, bueno, lo que sí, decir, en esta valoración, hombre, una conclusión que también tenemos que sacar. Primera conclusión, esto no acaba nada, aquí no se acaba nada. Lo hemos dicho muchas veces, quedan muchas medidas, quedan muchas cosas por mejorar. Pero caminar en el sentido que estamos pidiendo en las reivindicaciones, que estamos pidiendo en las movilizaciones, solo podemos valorarlo como que se coge el camino bueno. También otra cuestión muy importante. La lucha sirve, ¿eh? La lucha sirve. ¿Alguien se hubiera creído que algunas de estas medidas se hubieran tomado sin movilizaciones y sin lucha? La lucha sirve de algo. Esa es la enseñanza que debemos de sacar. Primera, ya decía, aquí no se acaba nada.
la lucha por la sostenibilidad, por la claridad sobre la suficiencia en el tiempo para nosotros, para las generaciones futuras del sistema público de pensiones, no acaba porque quedan muchísimas incertidumbres y siempre va a haber ataques desde quien quiere hacer negocio con el sistema público de pensiones y con el dinero público. La lucha va a seguir, pero tenemos que valorar que sirve y que se empieza a caminar en algunos aspectos, en otros no, en algunos aspectos, en el buen camino. Y no podríamos hacer, o por lo menos yo no soy partidario, de hacer una valoración que no sea rigurosa, donde se critique lo que no se recoge, lo que se empeora, pero donde también se valore lo que mejora. No soy partidario de hacer una lucha, o sea, una valoración que no sea rigurosa por dos cuestiones. Primero, porque nos aleja de la realidad, y puede que la realidad es que la gente, al final, en su situación personal, tenga otra percepción, tenga percepción de que a primero de año le ha subido la pensión y le ha subido un 8,5%, y tenga percepción de que luego le aumente el complemento de maternidad a quien lo tiene, y tenga la percepción de que le aumenten las pensiones mínimas más que el IPC. Y entonces corremos nosotros el riesgo de, por catastrofismo, por decir que bueno, que no se ha conseguido todo lo que pretendíamos. Ojo, si esto no es una lucha que se va a acabar aquí ahora. No se ha conseguido todo lo que pretendíamos. Nosotros no podemos, por catastrofismo, perder y dejar de ser rigurosos, porque nos alejamos de la percepción que luego va a tener la gente. Ya digo, hay que diferenciar muchas veces de lo que es una valoración global de la plataforma y una personal. Yo ahora estoy dando mi valoración personal. Es legítimo que cada uno pueda tener otra percepción o otra valoración, y seguro que a lo mejor nos da argumentos que pueden ser válidos, entendibles, y que yo no lo estoy barajando. Pero la percepción es esa. Y además podemos caer, por supuesto, también en la desmoralización, porque si llegáis a decir, esto es un desastre, no se ha conseguido nada, sin ser cierto, pues lo único que podemos caer es la desmoralización y decir, bueno, y entonces ¿para qué ha servido y para qué sirve nuestra lucha? Claro que sirve, tenemos ahí los resultados. Hay que ser rigurosos, analizarlo rigurosamente y decir lo que está mal y criticar y seguir luchando por mejorar lo que está mal y decir lo que está caminando en el buen camino. Esa es mi valoración y aquí he terminado de momento. ¿Quién quiere hablar o decir algo? ¿Alguien? Déjale a José Valentín. Sí, José Valentín. Sí, yo también hago una valoración positiva. Yo creo que ojalá todas las negociaciones que se hacen en las empresas y que salieran con el saldo que podemos decir aquí. Incluso positivo, porque realmente hay que ver que uno de los objetivos de la reforma, y además me extraña con el acuerdo de la Unión Europea, me parece muy positivo, porque el objetivo, oiga, reduzca usted el gasto social. Era uno de los objetivos que imponía Europa para dar más fondos, y yo no veo en la reforma que haya esa reducción del gasto social. Por lo tanto, a mí me parece que el resultado es muy positivo. Sobre todo es un resultado que se ha pactado con muchas fuerzas del Parlamento, pero hay una nube negra que nos obliga a seguir estando en contacto, creando espacios de colaboración y de intercambio de ideas. Y es que, ya lo han dicho además, ahí tenéis sus declaraciones, el Partido Popular dice, no, yo no he participado en esa negociación y yo no me siento vinculado a esos acuerdos, tanto el Partido Popular como vos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si el Partido Popular vuelve al poder, su intención ya declarada, que es algo oculto, hay que agradecérselo, su intención declarada es revertir todos estos avances en las pensiones, volver a recortarlas, volver a ampliar plazos de cotización. Y otra nube negra que tenemos muy grande es la amenaza sobre el mundo del trabajo, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la deslocalización de las empresas a sitios donde les cueste menos producir, pues hace que tengamos serias dudas sobre si las rentas del trabajo van a poder seguir manteniendo las cotizaciones de las pensiones. Por lo tanto, esas dos cosas
nos obligan a estar muy vigilantes, a lo mejor cambiar algún tipo de movilización o algún tipo de tal, pero tenemos que seguir colaborando y expresando cuáles son los intereses que queremos que se defiendan. Hay una tercera, Ildefonso insiste mucho y me parece bien, yo lo comparto, el tema de la auditoría, pero es que yo de las auditorías, perdonad que no me fío mucho. Hemos tenido dos casos recientes, uno es este banco que ha quebrado en Estados Unidos, en Silicon Valley. Un mes antes la auditoría KPM había dicho que el banco estaba de maravilla, y dos meses después resulta que se quiebra. Y recordaros una curiosidad, la auditoría que hizo Philip Morris en la República Checa, hubo infinidad de fallecimientos y enfermedades por el tema del tabaco y se planteaban prohibir el tabaco. Entonces Philip Morris contrató una auditoría, me parece que era no Arthur Anderson, no otra. Bueno, el nombre lo de menos, lo podéis poner en internet, Philip Morris, República Checa, y os saldrá esto. Y entonces la auditoría dijo que no, que el Estado salía ganando, porque como la gente se moría, pues luego no le tenía que pagar las pensiones, no le tenía que pagar tal. Y eso lo dijo la auditoría. Entonces, por favor, las auditorías tienen que valorar la felicidad de la gente, la satisfacción, la salud, y no exclusivamente el dinero que o tal, ¿no? Y bueno, nada más. Buenos días, compañeras y compañeros. Me alegro de veros y estar y dar a todos por saludados. Estoy con mi gente de nuevo. Llevo mucho tiempo sin poder asistir por cuestiones familiares que no tenían que haber llegado a dar lugar a tener que irme de aquí, a estar en Cañete de las Torres. Bueno, pues hoy estoy aquí y pensar lo que está pasando hoy en Francia. Hoy a Macron le van a poner una moción de censura sobre las pensiones en Francia y puede que caiga también del gobierno. Eso nos puede favorecer mucho. Y mañana, bueno, va a ser la pantomima en el Congreso de los Diputados y si los de izquierda son listos, se van a caer, pero del top van a caer. Y el movimiento pensionista, el movimiento trabajador, saldrá fortalecido. Me encuentro, a nivel personal, viendo la realidad que estoy viendo ahí en Cañete de las Torres, Bujalance, Baena, Montoro, El Carpio, cerca hasta de un movimiento. Pueblo luchador, que he dicho, Bujalance un pueblo luchador. Cañete no, Cañete había mucho miedo a siempre. Pero Bujalance, Baena, Castro incluso, sobre todo Montoro también, había mucho movimiento de trabajadores. Y yo, pues mira, tengo la moral por los suelos. Yo voy allí a los pensionistas de mi pueblo y no sé nada más que jugar a las cartas y a jugar dominó. Le hablo de pensiones y de a los trabajadores, de que hay que luchar por los salarios y por las pensiones y parece que soy de otra galaxia. Y claro, me estoy desmoralizado. Espero recuperar lo que yo aprendí en este gran pueblo. Yo vine aquí con 23 años y aquí me formé como persona. Yo tenía ya mi germanía porque desde muy joven a mí me pusieron en la etiqueta de comunista. Cosa, yo no pertenecí nunca al Partido Comunista, pero que me digan comunista me enorgullece. Si me dijeran fascista, entonces me tiramos por tierra. Y esto es lo que digo, que espero recuperar otra vez ese ímpetu que yo conseguí aquí en Linares y seguir luchando. Gracias, compañero. Nada, gracias. Muy bien, compañero. ¿Alguien más? Déjale, bueno, tú, si, habla tú, sí, si quieres. Venga, no. O Antonio. Sí, Antonio. Hay dos cuestiones que me importan siempre y tengo que repetir que hay siempre una disyuntiva a favor de quien se lucha, de los empresarios o de los trabajadores. Resulta que los empresarios aquí en España, más que empresarios, son especuladores, aquellos grandes empresarios que con su dinero deciden a quién pertenecen una serie de empresas más que la suya.
y esos son los que efectivamente pues se acaban yendo de España para poner su dinero a buen recaudo. Pero luego no hay otros que se quedan aquí y que lo tienen bien averiguado. Cuando sale alguna obra, se especula con alguna obra, ellos se ponen de acuerdo y hoy me lo adjudico yo y el año que viene te la adjudicas tú. ¿Eso qué significaba? Un oligopolio entre las cuatro o cinco empresas que licitan a obra pública, ahora se está extendiendo más. En el periódico de hoy viene ya una referencia que determinadas licitaciones ya no acude nada más que una empresa. No tiene que competir con nadie y esa propia empresa se lleva la obra. Muchas veces la licitación parece que se ha hecho al gusto de quien va a licitar y ese es el grave problema que tenemos. Si a eso luego se añade, porque ha terminado diciendo el problema de los trabajadores autónomos, que los autónomos, desgraciadamente, como ser empresario viste mucho, hay, ya decía el otro día, que hay el tendero de la esquina, que es un desgraciado como cualquiera de nosotros, que le cuesta trabajo llegar a final de mes, pues le han gratificado el oído y el hombre se siente empresario. Y eso le está pasando. El otro día veíamos una negociación en la que estaba la representación de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Y ella estaba directamente apoyando a la COE. Y resulta que aquí sí hay que... Y acaba de decir Ildefonso claramente en la gran lucha que hay entre los trabajadores autónomos. Porque los trabajadores autónomos se están quejando continuamente porque no tienen las prestaciones que veníamos teniendo más o menos los trabajadores por cuenta ajena. Pero claro, tampoco se dice cuál es la aportación que hacen los trabajadores autónomos y la aportación que hacen los trabajadores por cuenta ajena. Y el grave problema es que últimamente se le ha mejorado bastante, pero ahora resulta que a la hora de cotizar a la Seguridad Social para que la Seguridad Social tenga suficientes fondos para atender la seguridad del conjunto de los trabajadores, con ellos no se cuenta. Y en eso sí que tenemos que tener en cuenta de que muchos de ellos se abrigan con el paraguas de la derecha y siempre van a perjudicar lo que es las pensiones públicas, que es la que beneficia al conjunto de trabajadores. Muy bien, compañero. Venga, José. ¿Alguien más? Bueno, compañero, pues yo se voy a decir una cosa y es verdad que tenemos que el sábado tenemos que demostrar que vamos a luchar por todo y vamos a luchar por una sanidad pública de vuelta, ¿vale, compañero? Y todos tenemos que ir a Jaén a demostrarle a este personaje de lo que vamos a realizar, ¿vale, compañero y compañera? ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Vamos, que ya hace tiempo que no lo digo! ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. Ahí está, compañero, compañera. ¡Arriba la lucha! Bueno, ya lo ha dicho José, hay compañeros que ya han dicho que el sábado les viene mejor, que van a ir con su coche a Jaén, muy bien, pero que sepáis que hay un autobús organizado, un autobús que saldremos a las 11 de la mañana desde aquí de Santa Margarita. Apuntaros para completar el autobús, es muy importante, y acudiremos con nuestra pancarta de la plataforma, con nuestros chalecos, acudiremos, es importante que llevemos una gran o una buena representación desde aquí, desde Linares. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta luego. El lunes próximo nos veremos.